en la vía Dos Caminos entre el sector El Corozo y Matafrailes, donde hace pocos minutos acaba de suceder un accidente donde la carretera se abrió profundamente. Pueden ustedes observar el momento en que estamos sacando el vehículo, o están sacando las autoridades el vehículo que lamentablemente pasó. Acá estuvo el accidente. Y bueno, son las situaciones que se están generando en este momento. Una situación que ha mermado el paso entre Dos Caminos y Calabozo. Podemos observar entonces las imágenes de las cámaras de José Garrido, que cuando el vehículo por fin es sacado desde la maleza donde fue a parar, gracias a Dios, sus ocupantes no sintieron o no se llevaron males mayores. Sin embargo, el vehículo queda bastante estropeado. Podemos observar entonces a la dueña del vehículo cómo tiene tristeza por lo que está pasando, una situación lamentable. Ellos nos comentaron, venían desde San Fernando de Apure con... Bueno, en este momento están ustedes observando parte de las incidencias que se están generando acá en este evento, en este suceso, bueno, que por cosas de lo que son las lluvias y el deterioro de la capa asfáltica, también obviamente con la filtración de lo que es el río que pasa por debajo de la misma, pues lamentablemente se presentó, se generó esta situación. Veamos entonces parte del vehículo en la parte trasera, bueno, bastante deteriorado, bastante destrozado. Gracias a Dios, volvemos a repetir, sus ocupantes salieron ilesos de esta situación, pero bueno, son parte de las incidencias que están ocurriendo en este momento acá en este sector de Dos Caminos entre Calabozo, desde el sector Corozo y Matafrailes, donde podemos observar entonces ustedes parte de la situación que se está generando en este momento. Un lamentable accidente a raíz de que la carretera se abrió precisamente en el momento en que venían esta señora con dos ocupantes más. Bueno, ven los resultados. Vamos a tratar nosotros de pulsar las opiniones de la señora que en este momento está tratando de calmarse un poco. Pudimos observarla cómo se siente ella, un poco triste, un poco molesta por esta situación. Bueno, es razonable, ¿no?, lo que estamos viviendo. Aquí vamos a tratar de conversar con la señora. Ella amablemente, entendemos la situación que está pasando, pero amablemente ella ofreció dar algunas declaraciones para Estéreo Plus, y bueno, vamos a conocerla. Lamentamos mucho la situación. Queríamos compartir con usted su opinión al respecto, su nombre, de dónde viene, y si nos podría comentar qué fue lo que pasó, cómo ocurrió lo que... bueno, ya estamos conociendo. No, yo vengo de San Fernando. ¿Cuál es su nombre? Belkis. ¿Belkis? Ojeda. Vengo de San Fernando, iba hacia Valencia y me conseguí con el cracker que está ahí, el hueco, y no me quedó más sino esquivarlo y se me colió el carro. ¿Usted cuando venía? Con el otro vehículo que venía de frente. ¿Usted cuando venía ya el cráter estaba abierto? Estaba abierto como está. O sea, lo agarró como imprevisto. Y me agarró de imprevisto. Al parecer, bueno, ninguna autoridad se había dado cuenta de esta, nadie se había dado cuenta de esta situación porque no había ningún tipo de señalización. No había ningún señalamiento, no había que decía que estaba ese hueco ahí, no había nada que indicara que estaba eso ahí. Gracias a Dios usted pudo maniobrar el vehículo. El vehículo que venía adelante, ¿qué pasó? No le pasó nada porque el señor venía y el señor lo que hizo fue frenar, pues. El freno, sin embargo, usted al en el carro y me fui para Farallo. Oye, ¿usted es de San Fernando de Apure? San Fernando de Apure. Oye, de verdad que lamentable. Bueno, pero gracias a Dios todos en la familia están bien. Todos estamos bien, mi bebé, mi hija, veníamos toda la familia. Van, ya se comunicaron con familiares. Ya vienen de San Fernando y mi hija viene de Valencia, que viene a buscar a su bebé. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Por favor. De verdad, Naguara, mire lo que pasó. Gracias a Dios nosotros estamos vivos. Otros no, ni lo contarán a lo mejor, y se van a dar cuenta en estos momentos que ahora, porque pasó lo que pasó, es que se van a dar cuenta que eso está ahí. De verdad, para eso es que tienen que servir, no para estar pendiente de estar peleando con bueno, X. Bueno, amigos de Estéreo Plus, pueden ustedes observar entonces la magnitud de este hueco que se acaba de formar, que se formó. Precisamente a raíz del deterioro, de las lluvias, de la filtración de un río que pasa por debajo del mismo.
Y bueno, realmente impresionante las imágenes. El equipo de Stereo Plus se vino hasta acá inmediatamente para cubrir estas incidencias. Como saben, no hay paso entre lo que es Calabozo y Dos Caminos. Específicamente nos encontramos muy cerca del Hato del Corozo, en el sector Matafrailes. Y bueno, pueden ustedes observar parte de las incidencias que se están generando en este momento. Pudimos observar también el estado del vehículo, que lamentablemente al desviarse colisionó con lo que es la maleza o los alrededores de esta vía. También pudimos conocer las impresiones de la señora, que hasta el momento, gracias a Dios, ella y todos sus familiares salieron ilesos de este mal momento. Sin embargo, pueden ustedes observar cuál es la situación: un hueco de profundidad de casi 3.10 se nos acostaban las autoridades bomberiles. Y bueno, nosotros seguimos acá apostados haciendo este reportaje especial sobre una noticia que se acaba de generar inmediatamente al enterarnos. Inmediatamente nos trasladamos hasta acá para hacer el recorrido de esta situación y, por supuesto, esperar lo que son las declaraciones oficiales de parte de las autoridades municipales y regionales al respecto de esta situación, de este enorme hueco que se acaba de formar acá en la carretera Calabozo Dos Caminos, recordándoles que hasta el momento y mientras estén las reparaciones acá, no habrá paso por esta vía tan importante de nuestro estado Guárico. Bueno, ya en el sitio de hace bastante rato con ustedes acompañándoles, el agradecimiento a los medios de comunicación, nuestros cuerpos de seguridad. Y bueno, como representante de la gobernación del estado Guárico, como saben, tengo responsabilidades en la parte de vialidad, la empresa de construcciones de vialidad del Guárico, dirigida por el ciudadano gobernador del estado Guárico. Ya hemos visto el tipo de avería, aproximadamente una y media, un hundimiento, un socavamiento por las fuertes presiones de aguas de lluvia, correntías de aguas de lluvia, de un lado hacia otro. Estamos viendo el mar de agua que tenemos en el sitio, ha generado el socavamiento alrededor de una alcantarilla metálica y generó el hundimiento de toda la parte de relleno o sostén firme, pues, que sostenía la carpeta de rodamiento asfáltica. Gracias a Dios no hay daños que lamentar en el sentido de daños físicos, humanos. Un vehículo que iba pasando con una familia, gracias a Dios salieron ilesos. Sufrió daños el vehículo por los cinco ocupantes que estaban en el vehículo, cinco o seis, provenientes de Camaguán. Están totalmente a salvo y en buen estado de salud, sin ningún aporreo. Los daños causados en la vialidad, bueno, ha quedado interrumpida. Es bueno hacerlo saber por este medio para que los vehículos que se dirigen desde Calabozo, San Fernando, hacia Dos Caminos, San Juan de los Morros, tomen la vía del sombrero, la vía alterna que nos sale a Dos Caminos. Cualquiera también, tenemos unas vías ahí adyacentes o paralelas o de emergencia, como es San José de Tiznado. Sabemos que es una vía agrícola que no está en las mejores condiciones, pero cualquiera que no lleve mucho apuro, que lleve vehículos rústicos, puede también tomarla y salir al tramo de Tinaco. Pero recomendaríamos, por los puestos de control, los puntos de vigilancia que tenemos en las troncales, la zona del sombrero, vía Palo Seco hacia el sombrero, para que no tengan ningún contratiempo, solamente mientras aquí ya desde la gobernación del estado, por ciudadano gobernador, hemos recibido instrucciones. Por eso me he apersonado ya con un grupo de inspectores acá al sitio. Ya se está tramitando la necesidad de material que podamos tener. Se está ya los tubos ya en la gobernación del estado ya gestionado, porque este es un pase de alcantarilla, lo que llamamos pase de alcantarilla en vías troncales. Y igualmente el material aquí cercano a Calabozo, ya maquinaria que se está gestionando y ubicando ya en los sitios donde estaban haciendo otro trabajo, como Jumbo, Pailor y cualquier otro equipo de maquinaria. No hay nada que escatimar, ya hay una instrucción del ciudadano gobernador, ya hay un equipo en San Juan de los Morros coordinando todas estas labores, transporte de las mismas, y ya en las próximas horas estará personado aquí el servicio del gobierno, de la Secretaría de Infraestructura, la Gobernación del Estado, la parte de vialidad que me corresponde como Contrubiargua, y el Ministerio de Transporte Terrestre, que son trabajos coordinados con nuestros cuerpos de seguridad. Va a haber una reacción inmediata. Mira, todo depende del estado que tenga de humedad, la parte de relleno, la parte del terraplén. Hay que evaluar primero, hacer los cortes que hay que hacer, ver cuánto es la amplitud que hay que sanear, y en base a eso, que son trabajos bastante rápidos, la única inconveniente que vamos a tener aquí, que estás viendo que tenemos mar de agua de un lado y mar de agua de otro lado por la presencia de las fuertes lluvias que han acaecido en los últimos días y las que vienen, porque estamos viendo el tiempo y todas las previsiones que hay naturales, pues, al respecto, y que nos han causado esta avería, pues.
y este socavamiento de esta vialidad, pero es un trabajo bastante práctico, bastante rápido a nivel de, porque se cuenta con los equipos, con los materiales, y la gobernación, a través de la gobernación del estado, la Secretaría de Infraestructura, vamos a tratar de acelerar lo máximo posible estos trabajos para que en corto tiempo ya estemos dando el libre tránsito por esta zona tan importante que comunica Aragua, Guárico, Apure, Amazonas y muchos otros estados, y la importancia del desarrollo agrícola y productivo de nosotros en el estado Guárico, que tiene esta gran vialidad como es la Troncal 2, en el sector Dos Caminos, podemos decir, a nivel de El Hato Corozo, después de pasar Mataflaire, fue la avería, pero ya se están haciendo todas las acciones pertinentes a nivel del estado, con el gobierno regional bolivariano de Guárico y todas las instancias que tenemos competencia en el mismo, accionando y darle respuesta a la brevedad posible a todos nuestros quienes usan esta vía de manera vehicular y por acciones de trabajo y de desarrollo y todas las acciones que cumplimos en una troncal tan importante como esta. Estimados amigos de Stereo Plus, ustedes acaban de observar entonces cuál es la situación que se está generando en este momento en esta importante arteria vial de nuestro estado Guárico, específicamente la vía entre Dos Caminos y Calabozo. Pudieron observar todo lo que acontece, el enorme hueco que se acaba de abrir en esta importante vía. Nosotros nos llegamos hasta acá para hacer este reportaje especial y de esta manera vamos a despedir entonces este reporte, esperando que haya sido del agrado de todos ustedes. ¿Quién estuvo al frente de las cámaras? José Garrido. Y quien habló para ustedes, José Leonel Zamora.